La tercera es la vencida. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Felicidades a todas las madres. Despierta, mira que ya amaneció. Dios les bendiga. Ya los pájaritos cantan. Muchos besos y felicidades a las mamás en su día. Estamos de fiesta. Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Gracias, Eden. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, hermana Marta, Dios le bendiga. Que ya amaneció. Amén. Qué hermoso día que celebramos al Señor y celebramos a las madrecitas también. Disculpen las fallas técnicas que hemos tenido esta mañana, pero así pasa a veces con la tecnología. Vamos a escuchar este hermoso canto que dicen que son pocas y me consta. Son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera. Así es. Amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa. Gloria a Dios. Hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas. Aleluya. Postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa Claudia, Dios te bendiga. De fuerza y honor se vestirá. Amén. Dicen que son pocas y me consta. Son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera. Amante de lo bueno eres, mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso canto, qué hermoso día esta mañana. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por las madres también. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia.
que tú eres Rey, Señor, y Dios poderoso, Señor. Gracias por este día tan especial que celebramos tu día, pero también celebramos al Día de las Madres, que tú, Señor, nos has bendecido a cada uno con una hermosa, linda madre. Algunas de ellas ya se nos adelantaron y están en tu presencia disfrutando de las bendiciones y la corona de la vida que tú nos das, Señor. Pero aquellos que tienen sus madres aún aquí, Señor, queremos unirnos a su gozo celebrando este día tan especial. Padre, toma este tiempo que sea para tu gloria, que sea para tu honra, Señor, y que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pues aquí está nuestra hermana Malika para compartir. Hola, buenos días. Happy Mother's Day. Buenos días y que tengan buen feliz Día de las Madres. Today I wanted to share something to you that the Lord has been speaking to me lately. Quiero compartirles algo que el Señor me ha estado hablando últimamente. We as Christians have always known from the beginning that we are called to love. Como cristianos, Dios nos ha hablado que nuestro llamamiento es amar. But we got to remember, and God has been reminding me that we are also to be involved in war. Pero también Dios me ha recordado en estos días que como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar también en guerra espiritual. And that's why we were given the armor of God. Y por eso es que Dios nos dio la armadura de Dios. And that can be found in Ephesians chapter 6. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 6. In Singapore, when I became a new Christian, one of the first things that we were taught to do was... Pues recién que yo me entregué a Cristo allá en Singapur, me enseñaron inmediatamente... Is to walk around our neighborhood as much as we can in spiritual warfare. A caminar alrededor de nuestras cuadras en guerra espiritual. So we will be tearing down the works of Satan, and we will call upon the Lord, the Holy Spirit, and we will taking territory onto the kingdom of God as we walk around the neighborhood. Y el propósito era de derribar las fortalezas de Satanás y de hacer guerra espiritual y tomar control. So from the beginning, I understood that spiritual warfare is something that belongs to Christians as well. Y por eso desde mis primeros años en Cristo, yo fui enseñada a tomar la armadura de Dios y hacer guerra espiritual. So if you look at war, it's not easy, it's hard work. Como ustedes saben, la misma palabra guerra nos habla de algo difícil, de algo que es hay que estar luchando. But without it, we are not kept in tow. Pero sin eso no podemos estar firmes. So without it, we can easily fall into evil's trap. Porque si no hacemos guerra espiritual, caeremos en las artimañas del enemigo. And I want to remind that it's not just for prayer needs, for your own needs. Y yo quiero recordarles que esto no es solamente para las necesidades personales de oración. It's for your own discipline also. Pero también es para afirmar nuestra disciplina en el Señor. But it also increases your passion. Alimenta nuestra pasión para Dios. Passion for godliness. Para las cosas de Dios. Not just in your own life, but the life of people around you. No solamente nuestra vida personal, pero alrededor nuestro. And when you have this passion, it enables you to push through hardship. Cuando tienes esta pasión de guerra espiritual, podemos recibir una energía de Dios hacia adelante. To achieve goals that God has called us to. Para que nosotros podamos cumplir con los mandamientos que Él nos ha dado. So Christians are all soldiers. We are called to be soldiers. Así es que todos los cristianos somos soldados de Jesús. I like to read scripture from 2 Timothy 2. So en 2 de Timoteo capítulo 2. I'm reading chapter 2, 3 to 4. Voy a leerles el versículo, aquí lo tengo.
So it's 2 Timothy, 2nd chapter. Sí. Segunda de Timoteo 2, versos 3 al 4. Reading from verse 3 to 4. Endure hardship with us like good soldier of Christ Jesus. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Civilian affairs here means worldly pleasures. Los trabajos, las cosas del mundo. He wants to please his commanding officer. Él quiere, el soldado tiene que cumplir con los deseos de su general, de su capitán. And our commanding officer is Jesus Christ. Y él es el Señor Jesucristo. So be a soldier. Así es que seamos soldados de Cristo. Time for war. Es tiempo de hacer guerra. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Malika, por esta exhortación. Y estamos entrando de nuevo a nuestra octava semana, gloria a Dios, de victoria en Cristo. Amén. Y ha sido una semana bastante fuerte, una semana bastante reveladora. Tantas cosas están saliendo al descubierto. Yo quiero que entendamos que sí es una realidad lo que nos platicaba Malika en cuanto a la guerra espiritual, porque hay cosas que están sucediendo que nosotros no nos damos cuenta, pero el Espíritu de Dios las revela. Y el Señor usa a otras personas, otros siervos de Dios, para que nosotros podamos darnos cuenta del ambiente espiritual que estamos viviendo, de los tiempos que vivimos, y de tal manera que nosotros podamos hacer esa guerra espiritual, esa lucha. Muchas cosas hemos escuchado en estos días que vamos a estar tomando nota en este momento, pero yo quisiera reconocer en el Día de las Madres, ¿verdad?, la palabra de Dios que nos dice: fuerza y honor son su vestidura. Aleluya. El lugar de la madre es un lugar tan especial que Dios así lo creó, Dios así lo diseñó. Y dice que la madre virtuosa, ella se ríe de lo porvenir. Amén. Aún las cosas difíciles para ella son un poco. ¿Por qué? Porque su pasión es cuidar de sus hijos. Ella va a ser luchona y va a trabajar con ganas y ponerse las pilas porque ella quiere sacar adelante su familia. A mí, cuando pienso en estas cosas, yo recuerdo a mi abuelita. Mi abuelita era soltera y tenía 3 hijos y por causa del pecado, ¿verdad? Ella sufrió mucho en sus días, pero ella era una mujer de fe, de oración, y ella se agarró de Cristo. Cuando el momento vino en que ella fue confrontada con el Evangelio, mi abuelita, ella se entregó de todo al Señor, abrió su casa como una casa de oración, y así, con la fuerza del Señor, ella sacó adelante a su familia y fue de grande bendición. De ahí, de su casa, nacieron iglesias. Amén. Y eso es algo tan poderoso, tan hermoso, lo que dice la palabra, y que ella, la mujer virtuosa, se ríe del porvenir. No importa qué tan crudo y qué tan tenebroso se vea el futuro, hermanos, pero de la mano del Señor, las madres pueden tomarse esas nuevas fuerzas que Dios les da. Dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Gloria a Dios. Qué bonito que vemos cada día a las madres cuando envían a sus hijos a la escuela, cuando los envían al trabajo. Siempre no los dejan ir sin un beso. Siempre no los dejan de salir con una lista grande de precauciones que el hijo, que la hija debe tomar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le da sabiduría. Amén. Y abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua.
considera los caminos de su casa y no come el pan en balde. Gloria a Dios. La mujer siempre está ahí al tanto de las necesidades del hogar. Y yo, con mi esposa, yo entro a la casa y digo, a sus órdenes, jefe. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado el hogar a las mujeres para que ellas puedan administrarlo. Amén. Y Dios les da esa sabiduría. Y gracias a Dios que Dios me ha bendecido, tanto con mi primera esposa, que ahora está en la presencia de Dios, que es la madre de mis hijos, y está allá gozando su corona, su recompensa, tanto como mi nueva esposa que Dios me ha dado también, que ella honra al Señor y administra bien su casa. Y no come el pan de balde, dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Amén. Y su marido también la alaba. Gloria a Dios. Ojalá que nosotros como esposos podamos alabar a nuestras esposas, a nuestras hermanas, y si son madres, pues aún más. Amén. Dios les bendiga. Y pues aquí dejamos el punto del Día de las Madres, porque hay mucho de qué hablar esta mañana. Y el Señor va a ser exaltado y glorificado. Gracias a cada uno de los hermanos que nos están uniendo a esta transmisión. Tuvimos un poquito de dificultades técnicas esta mañana. Ahora sí que se nos chispoteó. Pero, gloria a Dios, aquí estamos. Y ahora sí, algunos, como detuvimos la transmisión dos o tres veces, pues se conectaban y ya no se veía nada. Pero finalmente, gracias a Dios, aquí estamos. Amén. Vamos primeramente a ver un poquito de esta semana. Ha sido una semana bastante reveladora, bastante cosas se han manifestado que estaban ocultas. ¿Por qué? Porque el diablo quiere hacer las cosas oculto, quiere manipular al pueblo oculto, quiere que no te des cuenta que él te tiene bien agarradito. Amén. A veces lo hace a través del entretenimiento, a veces lo hace a través del trabajo, a veces lo hace a través de los problemas. Pero el diablo quiere tenerte bien atado para que tú no glorifiques al Señor, para que tú no le des gloria al que vive por los siglos de los siglos, al que te creó. Y él quiere que tú estés enredado en aquellos problemas, en aquellas dificultades, ¿verdad? Pero Dios nos da su palabra y él nos enseña y nos revela. Y ahora con la bendición que es el internet, ¿verdad? El internet puede, como todas las cosas, puede ser usado para mal, pero también puede ser usado para la gloria de Dios. Y por eso nosotros como hijos y soldados de Cristo debemos usarlo para la gloria del Señor. Y una de las cosas maravillosas que han sucedido a través de esta pandemia, vamos a llamarle, en vez de pandemia, vamos a llamarle plandemia. ¿Por qué? Porque ha sido planeada. Ya todo esto se ha revelado y que los números ni siquiera llegan a la clasificación de pandemia, pero le llamamos mejor plandemia porque esto fue programado, planeado muchos años atrás. Dios les bendiga a los que se están uniendo, a la hermana María Elena, mi prima allá en Los Ángeles, Dios les bendiga. Y allá está mi hermana Leti también. Y gloria al Señor, que el Señor les llene de su presencia en esta mañana. Pero grandes cosas han sido reveladas en esta semana acerca de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ignoremos. Amén. Dios no quiere que ignoremos las cosas, quiere revelarnos lo que está sucediendo aún abajo, escondido, para que tú, con tu sabiduría, con tu discernimiento en el Señor, puedas actuar. Amén. Puedes continuar predicando el Evangelio, continuar declarando que Él es el Señor de señores, el Rey de Reyes. Amén. Así esta semana hemos tenido muchas revelaciones, como la más fuerte a nivel de Estados Unidos es el descubrimiento de cómo le pusieron un 4, pero un 4 chiquito, un cuatrote al general Flynn. Y lo metieron, ya estaban,
lo degradaron, lo pusieron en mal, destruyeron su vida, a un gran general, un héroe del ejército de los Estados Unidos. ¡Qué desgracia! Todo por política sucia y por abuso de poder. Pero esto sucedió hace casi cuatro años y estuvo oculto ahí. Pero ahora, gracias a Dios, todo ha sido revelado y ahora su inocencia se ha comprobado y él está libre de todo cargo. ¡Aleluya! Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es fiel y él está con aquellos soldados de Cristo que están haciendo el bien. Amén. Muchas revelaciones que hemos encontrado esta semana. Es la semana 8 de nuestras transmisiones y hemos estado orando. Qué interesante, esta semana se proclamó ayuno y oración. Amén. Y nos hemos estado uniendo a este grupo de hermanas y hermanos que sentimos esa carga por orar y por ayunar por nuestro país, por el mundo entero y donde quiera que estamos, y Dios nos ha puesto, ahí hay necesidad de interceder, de doblar nuestra rodilla, de clamar al Señor. ¿Por qué? Porque Él escucha. Amén. Así es que sigamos recibiendo todo aquello que Dios nos habla. Otra revelación muy grande que esta semana sucedió así, y trataron de ocultarla, trataron de apagarla. Y la primera vez que yo recibí esa noticia, tenía 2 horas de haber sido publicada. A las 8 horas de haber sido publicada la noticia, la borraron ahí en YouTube. Ya no dejaban que, porque se estaba diciendo la verdad. Y la verdad no siempre es dulce, ¿verdad? Como decimos en español, la verdad no peca, pero incomoda. Y se reveló acerca desde los 80s, cuando salió el virus del HIV y hubo científicos, que hay buenos científicos, honestos científicos que están estudiando y se queman las pestañas por hacer descubrimientos, pero no falta quién, ¿verdad? Aquellos que están, ahora le decimos la élite, aquellos que están en el poder económico, controlando el mundo entero, controlando a los presidentes, controlando a las masas. ¿Por qué? Por pura ganancia económica. Y esto ha sido no algo nuevo. Del control ha sido desde muchos años atrás. Casi para decir, para ponernos al tanto, en el año 300 antes, después de Cristo, ¿qué sucedió? Se hizo la religión católica como un algo global y se centró ahí con el Papa en Roma, y desde ahí ha habido un control. Y ese control se ha diversificado en muchas maneras. Y ahora tenemos a las gentes más ricas, más poderosas unidas con el clero y con todo aquello, y sigue el control. Pero gracias a Dios que ese control no permanece, porque Dios está presente. Amén. Dios está presente y no está callado. A Dios te podrán poner a ti restricciones, te podrán a ponerte a ti censuras, pero Dios no podemos censurar. Él está presente y no está callado. Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esos descubrimientos que se hicieron en esta semana nos hablan acerca cómo desde los 80s, cuando aquellos científicos descubren lo que es el HIV, entonces, que es el virus del SIDA, lo descubren, lo empiezan a estudiar y revelar los secretos. Claro, no faltó quien, al ver la ganancia monetaria, dice: yo quiero esa información. Y se robaron esa información, la ocultaron por años y dejaron que miles y miles de gente muriera con esa infección. Y luego, años después, vienen con un virus, con un antivirus, con una vacuna. ¡Qué tremendo! Pero todo eso que está oculto, hermano, tarde o temprano,
tiene que salir a la luz. Amén. Porque donde está el Señor, el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si tú estás en Cristo, si tú estás en la palabra de Dios, Él te va a dar la iluminación correcta a través de su palabra. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así es que agárrate de la mano de Jesús. Recíbelo como tu Salvador, como tu Señor. Y entonces esos temores que hay, ¿verdad? Porque todo esto está aterrorizando a la gente, hermano. Y es por lo que quiere hacer el diablo. El diablo quiere hurtar, matar y destruir. Que estés todo el tiempo aterrorizado, pero no. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Y necesitas, si no has hablado, abierto tu corazón al Señor Jesucristo, recíbelo en esta mañana. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo que te hablamos aquí es la palabra de Dios, que ha estado escrita y que Él nos dejó para revelarnos su amor y su misericordia y destruir las obras del maligno. Amén. Gloria a Dios. Tantas cosas que están sucediendo esta semana. Hay mucho de qué hablar, pero vamos a continuar. Amén. Hermanos, la gloria del hombre, Dios. A tiempo, cuando su tolerancia se colma, cuando la maldad del hombre es tan grande, Dios dice, momento, yo tengo que intervenir, momento, yo tengo que sacudir al pueblo y decirle, es tan mal. Amén. Y en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 26, encontramos una hermosa palabra, una hermosa escritura, y que nos habla acerca del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a Dios, amén, se revela la gloria del hombre, el propósito por el cual Dios te creó. Amén. Y dice así, versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Amén. Estos últimos días estamos viviendo en días de alta tecnología, de alta sabiduría, de alto conocimiento. El conocimiento, dijo el Señor, que se iba a multiplicar. Y es lo que estamos viviendo ahora. Cada 6 meses la tecnología se revoluciona. El conocimiento crece y crece y crece. ¿Y qué hace esto? Dice la palabra de Dios. Dios sabe todo. Dice, no te alabes. Amén. Dios está hablando en estos momentos al hombre. Y le está diciendo, mira toda tu ciencia, toda tu tecnología, todo tu dinero, toda tu abundancia, no son nada delante de mí. Y por eso todo el mundo está ahorita de rodillas, clamando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Y él dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Amén. Hay gente que se mofa, que se burla de los cristianos, de los hijos de Dios, de los que nos refugiamos en la palabra, en las escrituras. Y nos dicen que somos ignorantes, nos dicen que estamos muy cerrados. Pero en realidad, el estar cerrado es negar a Dios. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, en la primera parte dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Temor quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. Cuando tienes temor de Dios, hermano, tú vas a obedecer, respetar sus leyes. Dios nos ha dado leyes en el universo. Amén. Y no importa qué tanta sabiduría tú obtengas, no importa que puedas llegar a la luna y amarte a donde quiera. Amén. Dios es Dios y nunca cambiará.
Él es el que te ha dado toda esa sabiduría, es el que te ha dado todo ese conocimiento, toda esa ganancia económica, toda esa fortaleza física, lo que hayas tú adquirido y aspirado durante tu vida. Sí, lo haces con tu esfuerzo, sí lo haces con tus... Pero ¿quién te da la vida? ¿Quién te da el esfuerzo? ¿Quién te da la inteligencia? ¿Verdad? Y por eso, no importa qué logros hayamos hecho en nuestra vida, amén. Gloria a Dios que ahora aquellas jovencitas que eran jóvenes en el centro de fe de Tlaquepaque, ahora son madres y gloria a Dios, amén. Y muchas de ellas son bendecidas porque siguieron la palabra de Dios, porque obedecieron las ordenanzas del Señor y ahora están bendecidos con familias, con hijos, con todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos temor de Él, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o sea, respetar a Dios, sus leyes, reverenciarle, darle gloria, alabanza que Él se merece, amén, y también admiración, que nuestro, el único que admiremos sea el Señor, al único al que nos vamos a someter es al Señor, amén, y al que vamos a obedecer también. Gloria a Dios. Así es que es muy importante que en estos días que estamos descubriendo tantas cosas que suceden y que han sido ocultas y están siendo reveladas, recordemos que hay un Dios que nos habló antes de todo esto y hizo ser precavidos, nos dio precaución y debemos seguir su palabra. Dice, ni tampoco en su valentía se alabe el valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Uy, puro macho. Gloria a Dios. Amén. Pero dice la palabra de Dios, ni el valiente se apoye en su valentía, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Verdad? Gracias a Dios que a veces hay jóvenes que se ponen a hacer ejercicio y hacen pesas y se fortalecen y todo aquello. Pero ¿sabes qué? Todo eso se va. Amén. No te alabes en tu valentía. ¿Ven? En otra versión, este mismo versículo nos habla, no se gloríe el poderoso en su poder. Amén. Te sientes muy valiente, muy poderoso, muy fortalecido y dices, yo puro macho, ¿verdad? Pero acuérdate que Dios dice, no te alabes en tu valentía. Ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Amén? O como el dinero destruye muchas vidas, familias. El dinero, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no debemos depender del dinero, ya que así como viene, así se va. Amén. Y hay tantas situaciones en que tú puedes perder tus posiciones en un instante. Amén. Y debemos recordar que nuestra confianza, nuestra fe, nuestra fortaleza no está en el dinero. Amén. Primera de Timoteo 6, capítulo 10 dice, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Amén. El cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Algo que está sucediendo ahora, como yo les decía y les he estado llorando aquí, pero yo les he estado diciendo que en mi tienda, en Home Depot, no hemos dejado de trabajar. Y no solamente eso, como mucha gente por el temor ya pidieron días, entonces la misma compañía está diciéndole a los trabajadores, oh, si tú quieres trabajar horas extras, vente porque te necesitamos, ¿verdad? Y hay gente que está trabajando horas extras, pero si a lo loco, ¿verdad? ¿Por qué? Por el amor al dinero. Y están aprovechando, abusando, están ahí y bueno. Y mucha gente, ¿por qué es toda su confianza que tienen? Dice que muchos han codiciado, pero el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Así es que seamos sabios,
Acuérdense, vayamos a la palabra de Dios, obedezcamos, respetemos sus mandatos, sus estatutos, gloria a Dios, para que nosotros podamos salir adelante en esta prueba y las más que vengan. Jesús mismo dijo con sus propias palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Yo los voy a sacar adelante de la mano del Señor, hermano. No de tu propia sabiduría, no de tu propia valentía o poder, no de tus riquezas, sino de la mano del Señor. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Amén. Versículo 24 aquí de Jeremías 29, perdón, Jeremías capítulo 9, verso 24, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Amén. Hay una cosa solamente de la cual tú te puedes gloriar. ¿Sí? ¿Quieres saberla? Hay una cosa que si no te puedes gloriar del dinero, no te puedes gloriar de tu valentía y tu poder, no te puedes gloriar de tu propia sabiduría, no. Pero hay una cosa por la cual sí te puedes gloriar. Versículo 24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Amén. ¿Qué es? En entenderme y conocerme. Aleluya. Qué gran tesoro conocer a Dios. Y esta semana Dios me ha así exprimido lágrimas en oración, diciendo al Señor: gracias porque me permites conocerte. Dice: alábate en una sola cosa, ¿amén? En entenderme y conocerme. Eso sí, debemos sentirnos bien orgullosos de entender y conocer al Señor. Amén. Y qué hermoso que cuando tú caminas con Dios, cuando tú entiendes su palabra, cuando tú le conoces y le das gloria, donde quiera que tú vas, se nota. Amén. Se nota. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que suplicamos en oración. Todos nuestros ruegos, todos nuestros ayunos, de nada sirven si nosotros no conocemos más íntimamente a nuestro Dios. Ese es el punto principal. Amén. Ese es el target, como dicen en inglés. Allá donde va a dar la flecha, el punto, ahí es en conocer al Señor, en entenderle. Es lo que Dios quiere ahorita, que tú le conozcas. Hermano Jesse, Dios te bendiga. Él está allá en África. Amén. Y Dios está obrando en su vida. Dios lo está usando allá en el país de Kenia. Gloria a Dios. Él estaba aquí con nosotros en nuestra iglesia, en Duncanville, pero ahora Dios lo ha llevado allá a Kenia y lo está bendiciendo ahí en África. Dios le bendiga, hermano Jesse Mendoza, que nos está acompañando esta mañana. Alábese en esto el hombre, en entenderme y en conocerme. Oh, esto es muy profundo, hermano. Pudiéramos pasar horas y horas en este tema de conocer al Señor. Pero Dios quiere que tú le conozcas, que tú le ames, que tú le sigas. Juan 17, versículo 3, sobre el mismo tema, dice: y esta es la vida eterna. Amén. Esta es la vida eterna, ese es el propósito que Dios te trajo aquí. Tú vives aquí solamente momentáneamente. Es como, somos pasajeros, hermano. Nos marchitamos al otro día. Pero dice la palabra, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Por siempre. Amén. Es lo que tiene mayor valor en tu vida. Amén. No cuánto dinero hiciste, no qué casa te compraste, no qué carro estás manejando. No,
No, ¿qué computadora tienes del último modelo? No. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aleluya. Si has conocido a Jesucristo, gloria a Dios, es lo mejor que te ha pasado en tu vida. Y si aún no le conoces, abre tu corazón esta mañana y dile: Señor Jesucristo, entra en mi corazón, perdóname todos mis pecados. Yo quiero conocerte, Señor. Ven a mi vida. Invítalo. Dile: yo te invito, Señor. Recíbeme, Señor, como un hijo tuyo. Yo sé que pagaste el precio de todos mis pecados y yo recibo el perdón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hay mayor cosa en esta vida. Si tú logras muchas cosas, pero no conoces a Cristo, siento decirte que has desperdiciado tu vida. Pero si tú abres tu corazón esta mañana y le conoces, entonces lo has ganado todo. Gloria a Dios. Amén. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Amén. Esta es la vida eterna. Efesios 1:17 dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Amén. Pablo está orando y dice: yo oro al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Creador de los cielos y la tierra. Mi oración al Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Amén. Mientras más conoces al Señor Jesucristo en tu vida, mientras más lo haces real, mientras más lo llevas en todos los días de tu vida. Esto no es una religión. ¿Sabes qué es una religión? Una religión es aquello que tú te pones un traje, ¿verdad? El domingo, y te pones bien bonito con tu corbata y vas y cumples con tu religión. No importa qué clase de religión sea, cualquiera es lo mismo. Te pones muy guapo, muy mono, te perfumas y vas y cumples con tu religión. Esto no es religión, hermano. Esto es conocer a Dios y caminar con Él todos los días de tu vida. Amén. Y esto es lo que es la sabiduría realmente. Tener una revelación de un mejor conocimiento de Él. Que tú vayas día a día conociéndole, caminando, experimentando las verdades de su palabra, viviendo en poder, en victoria, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, abramos nuestros ojos, recibamos al Señor. Gloria a Dios. Hermano Jesse también, un joven muy activo para el Señor, Javier López Rojo, Dios les bendiga. Amén. Entonces, dice el versículo 24 al final, dice: alábese el que hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Amén. Que hago misericordia. Amén. Que hago juicio y justicia en la tierra. Amén. Tres cosas está haciendo Dios, hermano. Y Él las está haciendo ahorita y las está haciendo constantemente. Y tú debes estar consciente de que Dios está obrando. Amén. Qué hermoso ese canto que está de veras sacudiendo al pueblo cristiano, no solo en inglés, pero ahora también en español, que Dios está obrando. Él es el que hace los milagros. Amén. Y Él constantemente dice: yo hago misericordia. Dios está haciendo en este momento, hermano, misericordia. Dios está teniendo misericordia de ti, de mí y de mucha gente que abre su corazón a Él. Dios está haciendo juicio. Amén. Y a veces vemos cosas que no entendemos y nos preguntamos y nos rascamos la cabeza: ¿por qué, Señor? No, no lo entendemos.
pero Dios está haciendo juicio. Al mismo tiempo que Dios está obrando misericordia, Él está haciendo juicio. Amén. Y número tres, Él está haciendo justicia en la tierra. Amén. Cosas que están ocultas, como vimos esta semana, que se han sido reveladas, Dios está haciendo justicia. Este hombre del ejército que fue despojado de su posición en el gobierno por falsas, por mentiras, que estaba, según esto, trabajando con los rusos, era pura mentira para descreditarlo, para removerlo, quitarlo de su posición, pero Dios está haciendo justicia. Y ahora ha sido totalmente exonerado, totalmente, no hay cargos en su contra nomás. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo justicia. Aleluya. Amén. Así es que no sé por qué estés pasando, cuál sea la condición en que estás atravesando, pero Dios está obrando. Y tú debes tener fe, confianza en el Señor, que Él está haciendo justicia. Y si hay injusticia que se ha cometido en tu contra, Dios te sacará adelante. Dios te va a restaurar. Amén. Para su gloria. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. Amén. Es importante que entendamos lo que Dios quiere. Amén. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré todo circuncidado y a todo incircunciso. Aleluya. Amén. ¿Tú sabes quiénes son los circuncidados? ¿Tú sabes quiénes son los incircuncisos? ¿Verdad? El pueblo de Dios, Dios le dio una orden que todos los niños fueran circuncidados. Era una marca de posesión y de ser, pertenecerle al pueblo de Dios. Y los incircuncisos eran aquellos pueblos que no le adoraban, que no obedecían su palabra. Pero aquí dice, en su palabra dice, que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todos, a los circuncisos, a los incircuncisos. Ahora, en términos espirituales después de Jesús, los circuncisos son los que hemos recibido a Cristo, los incircuncisos son los que no han aceptado al Señor. Pero dice el Señor, vienen días en que yo voy a juzgarles a todos. Amén. Así es que estemos atentos a su palabra. No tomemos a la ligera sus leyes, sus ordenanzas. Vamos a entender que Dios está obrando. Amén. Dios está obrando. Romanos 5:8. Gloria a Dios. Nos hemos extendido un poco porque las fallas técnicas me hicieron perder como 10 minutos. Así es que me los deben. No se crean. Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Al final de todas las cosas, de toda la situación, de todo aquello oculto que se está descubriendo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Así es que no importa la condición en que estés, si tú te sientes agobiado por el pecado, si tú te sientes que no hay otra salida, yo quiero decirte una palabra de Dios. Dios ha mostrado su amor por ti. Amén. Su amor por mí lo han demostrado en que, siendo aún pecadores, a Dios no le importó nuestra condición. Cristo murió por nosotros. Amén. Y esta es tu oportunidad. Yo no quiero dejar pasar sin invitarte a que aceptes a Cristo en tu corazón. Así como hicimos la oración hace unos minutos, así dobla tu corazón y humíllate al Señor. Y Él te va a mostrar su amor. Amén. Y tú vas a poder tener un nuevo aliento de vida. Tú vas a romper todas tus cadenas de pecado.
Porque el pecado solamente nos ata, nos amarra, nos asustan y no podemos funcionar. Pero Cristo quiere que seas libre por su palabra, por su amor, porque Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Solo necesitas abrirle tu corazón al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a cada uno de ustedes por escucharnos. Una noticia muy importante para el próximo domingo. Por cuestiones de que el virus acá en Estados Unidos ya está en decadencia, ya está en, menguando la curva y ya los niveles de seguridad se han restringido, ya no están tan fuertes. Muchas iglesias estarán abriendo sus servicios en las próximas semanas. Aquí en el estado de Texas parece que en 2 domingos más ya va a haber una entrada libre a las iglesias, y por lo mismo muchos de ustedes que viven aquí en Estados Unidos van a estar congregándose en sus iglesias y no podremos tener la transmisión en esta misma agenda o la hora, el horario. Entonces yo no quisiera cancelar las transmisiones aún, porque yo sé que en México hay mucha necesidad. En México gente está todavía apenas empezando la crisis por allá, y queremos apoyarles en oración y con la palabra. Entonces yo quisiera que por favor sintonicen los domingos, empezando el próximo domingo, porque este próximo domingo mi iglesia ya va a abrir su horario normal, aunque solamente va a ser en el estacionamiento. Vamos a tener un servicio previo en el estacionamiento el próximo domingo, pero el siguiente domingo ya va a entrar la congregación al templo. Entonces, de una vez queremos ajustarnos y vamos a continuar con cambio de horario, y lo vamos a tener a las 4 de la tarde, anoten bien, 4 de la tarde, hora de México, hora de Texas, y los demás pues se pueden ajustar a ese horario en según el estado en que te encuentres, ¿verdad? Así es que en las tardes, sí, a las 4 de la tarde vamos a tener nuestra transmisión, y por favor apóyenos. Y les damos gracias por unirse a nosotros, y estamos tomando en cuenta que muchos de nuestros que nos están escuchando pues están aquí en Estados Unidos y sus iglesias ya estarán abriendo. Así es que no queremos cancelar las transmisiones, no, simplemente vamos a hacer un cambio de horario. Y él dice, Eren García, muy bien, no hay problema, todos nos podemos ajustar. En la tarde, en vez de tomarte tu siesta, prendes la computadora, o ahí en la cama medio te puedes arrullar con mis palabras. Dios les bendiga, les amamos mucho y les esperamos el próximo domingo a las 4 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos y hora de México también, 4 de la tarde. Esperamos que hermano Raúl también se pueda ajustar. Y varios ya están diciendo gracias, hermano Abel Malika, gloria a Dios. Así es que les amamos, estamos con ustedes y dejemos que Dios siga obrando. Amén. Ya me gané los 5 minutos que había perdido, así es que Dios les bendiga, les amamos y sigamos pendientes a las cosas excitantes que Dios nos está revelando. Amén. Para que no seamos ignorantes de las maquinaciones del enemigo, para que seamos soldados de Jesucristo, amén, y llevemos su bandera en alto para la gloria de Dios. Dios les bendiga, amén, gracias por su paciencia, amén. Hay poder en Jesús, Dios les bendiga. Ay, ya me desconecto.